What sorcery is this? Reveal yourself, tiny songstress. I've been under a lot of stress at work. These are desperate times. We only have enough blood to sustain our population till the end of the month. Action! There's gonna be submachine guns and boobies. Whammy. Oh, it's gonna get stanky. And now it's my turn to talk. Si soy malo, es porque sufro. Frankenstein. La lata está en la casa. Bienvenidos al programa de cine más chido de internet y tal vez, solo tal vez, del mundo entero. Dicho por ustedes que son los expertos, porque aquí solo somos fanáticos profesionales hablando de nuestro hobby favorito. ¿Les parece si comenzamos? Para los fans de Crepúsculo, les platico que hay varios rumores para que después de que se estrene a fin de este año la última película de la saga, sigan disfrutando de esta historia. Por un lado, se dice que la escritora ya está planeando aventarse más libros para que no muera este universo. Mientras que otros chismes se escuchan diciendo que se aventarán un remake de todas las películas. O sea que volverán a hacer todas las cintas, pero con otro director y otros protagonistas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta? Sí, uno de nuestros actores mexicanos favoritos, Joaquín Cosío, se prepara para una película hollywoodense, esta vez al lado de Johnny Depp y Armie Hammer, otra película en Hollywood de nuestro paisano. Cosío será un bandolero en el universo de la nueva película del Llanero Solitario y va a estar filmando unas 3 semanas en Nuevo México. Y nosotros le deseamos que siga creciendo este actor de gran talento y de gran corazón. Les quiero ir platicando que La Lata nuevamente se volvió internacional porque el pasado fin de semana estuvo de costa a costa de los Estados Unidos. Por un lado, las entrevistas de la película Ted en Los Ángeles, California. Ahí invité al güero porque nuestros compas de Universal nos presentaron con Mark Wahlberg, Mila Kunis y el director de la cinta. Aquí, una adelantadita. You have passed through something like in the movie in your real life, like a boyfriend has so closeness to some toy or his mom that affects your relation? No. No? No, I've never come across that problem. Have you? No. Okay, no, never mind. I've never have. Creo que le fue rayadísimo al pinche güero. Esta se estrena el 28 de septiembre y está muy cagada, no te pierdas el close-up. Pero yo no me quedé atrás porque me lancé a Nueva York, invitados por nuestros brothers de la 20th Century Fox para hacer las entrevistas de la película Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, donde entrevisté a sus protagonistas y nada menos y nada más que uno de los directores más admirados en México y el mundo, Tim Burton. Aquí, un adelanto. I know that you love a lot of kind of stories, a dark stories, a creature stories, but do you think that it's just in your imagination or maybe it can be real in some time in the history? Well, that's what I loved about this. It felt real, you know? I mean, it made a lot of sense, you know? Linking it to actual historical events, it kind of made a complete sense. And again, like I said, when you look at him, you just look at him and it makes sense, you know? He does seem like that kind of a guy. Saludos, Tim, hermano, amigo. ¿Qué digo, amigo? De... Esta se estrena el 31 de agosto. Todo esto gracias a ti que con tus miles de visitas has convertido a La Lata en tu lugar favorito para enterarte de lo mejor del cine. Este viernes se va a reestrenar una película mexicana súper chida, ganadora de un chingo de Arieles como mejor guión, como mejor director, como mejor película, entre otras tantas. Les hablo de... Pastorela. Es algo del mero diablo, de Satanás. Satanás. Tú a mí no me vas a venir a enseñar cómo es el diablo. Oh, pero padre. Padre ni qué padre, ya te lo dije, Chucho. Si quieres salir en mi pastorela, vas a tener que hacerla de pastorcito. Prepárese para la gran batalla del bien contra el mal. Muy macho, ¿no? Ahora quítese la sotana. Pues va, de caballeros, cómo no. Vámonos, ¿eh? Vámonos para afuera, pinche puto. ¿Eh? Pastorela. No, espérate, Chucho, eso no es una pastorela. Tu pastorela. Obvio ya les habíamos platicado de esta cinta, pero gracias al éxito que tuvo en la pasada entrega del Ariel, pues llega una nueva oportunidad para verla en pantalla grande exclusiva de Cinépolis. Esta es la última película donde Carlos Cobos actuó antes de fallecer este mes. Si quieres saber más de esta movie, cheque el close-up de La Lata, uno de los primeros que tuvimos, uno de los más divertidos, por cierto. Y un sacerdote que tú tienes el privilegio de interpretar, que tiene muchos tintes, tiene hasta también parodia a películas de terror.
¿no? Claro. Pues sí, hermano, pero lo que yo pienso es que en esta ocasión... Cálmate, Carlos, habla bien. No, cabrón. Vayan a verla este fin de semana, cine mexicano de mucho humor y de mucha calidad. Ahora sí vamos con las nuevas películas que llegan este fin de semana al cine desde hoy. Y la primera de la cual les quiero platicar es una de Mel Gibson, pero en realidad es mexicana. Se llama Atrapen al Gringo. I've been under a lot of stress at work. And I come into a windfall of cash. So I decided to take that Mexican vacation I've been planning. Got some great snapshots. And they recommended a reasonable place for me to stay. It wasn't five star, but someone had stolen my cash. So I told them to charge me. I think I met someone special. Wow, she was Capricorn. She has a kid. You are pushing my leg? I wouldn't push your leg. Even though you're having a blast. Where is my money? Cut a toe off. We already did that, boss. Two of them. If it's not one thing, it's another. He killed my father! Problems crop up. I never know when they'll come for my son. I'm not coming back. Gringo! Gringo, gringo. Esta trata de un delincuente gringo que huye con un chingo de lana hacia México. Ahí lo atora la tira corrupta de Tijuana y le baja la lana. Lo meten a la cárcel, que es algo así como la tercera temporada de Prison Break, pero más cañona. Ahora, él tendrá que adaptarse y aprender a sobrevivir con la ayuda de un chamaco de 10 años. Al mismo tiempo tratará de recuperar su botín y salir de esa prisión que es como una jungla. Lo bueno, tiene toda la acción de una gringada, pero con el color mexicano. En esta movie no solo se luce Mel Gibson, además todos los actores mexicanos que participan como Roberto Sosa, Jesús Ochoa, Gustavo Sánchez Parra, Tenoch Huerta, Dolores Heredia, etcétera, etcétera, etcétera. Está muy entretenida, palomera, para que te vayas a pasar un buen rato y hasta te ríes con una que otra escena y diálogo. Lo malo, está llena de clichés y pues no deja muy bien parados a los mexicanos, mostrándonos una cara del mexa, tranza, ojete, jodido, que no a muchos les encanta. Lo raro, hicimos el close-up a esta película, que lo podrán ver este próximo sábado, donde está el director, el guionista y un actor. Ustedes se preguntarán, ¿dónde están todos los demás actores mexicanos que decimos que están en la película? Pues nosotros también nos lo preguntamos. Y es curioso, porque si los actores internacionales se ponen de acuerdo para la promoción de sus películas, ¿por qué los mexicanos no pudieron hacerlo? Bueno, aquí una adelantadita de lo que viene en este especial. Bueno, atrapas a Mel Gibson, pero eres un policía corrupto, un policía que tiene ahí como también este... Claro que es un policía con una moral. No te lo pierdas este sábado. Cambiando de tema y de género, este fin todo el mundo podrá ya disfrutar de la más reciente creación de mi compadre Tim Burton, llamado Sombras Tenebrosas. My name is Barnabas Collins. Two centuries ago, I made Collinwood my home. My love. Until a jealous witch cursed me, condemning me to the shadows. For all time. Me, future dweller. What is the year? 1972. 1972. What sorcery is this? Down on the... Reveal yourself, tiny songstress. I can't have you. I'll destroy you. And your family. Missed me. Love me. Never. Was a regrettable turn of events. Esta movie habla de una fulana que un día, nada más con las ganas de chingar y con el pretexto de que se enamora de un güey, azota contra la familia Collins durante décadas. Le da en la madre, la ha llenado de maldiciones hasta llevarla a la decadencia. Barnabas Collins, transformado en vampiro, lleva 2 siglos encerrado en un ataúd, pero es desenterrado por accidente y planea tomar venganza contra la bruja y de paso volver la grandeza a su nueva familia. Lo bueno, una película con todos los elementos que forman el estilo de Tim Burton, simplemente comenzando porque actúa nuevamente su esposa, su actor de cabecera Johnny Depp, y posee este rollo oscuro con criaturas que tienen mezclado el humor en cada escena que presenta. La música sesentera está poca madre, al igual que los atuendos y el choque cultural que tiene el personaje de Johnny Depp al ver cómo las cosas han cambiado radicalmente en 2 siglos.
Está hilarante. Y tiene la participación de un rockero muy famoso de aquella época, lo van a ver. Lo malo. Algunos podrían definir como malo algunas de las cosas que acabo de mencionar, como que tiene el mismo actor, que tiene también otra vez a su esposa y habla de temas oscuros, pero pues ya es un director que sabes a qué le tira. Lo raro, el eslogan de esta peli aquí en México es extrañamente familiar y viene muy al caso porque la primera parte de la peli va como muy divertida, con un ligero toque de humor negro, y conforme se va desarrollando se torna un poco más y más y más oscura, sin que deje de ser para toda la familia. Y ya de una vez empezamos con los regalos, porque tenemos 4 de estas moclas para tus cuadernos, para tu laptop, para que guardes lo que quieras guardar, roja como la sangre. Ya sabes cómo te la puedes ganar. Entra al Facebook oficial de La Lata, dale click en me gusta y espera la trivia que publicaremos en cualquier momento de este fin de semana. Abajo en la descripción te dejo la liga y ahí le vas a dar click para que te ganes esta mochila de sombras tenebrosas, extrañamente familiar. ¿Qué les parece si echamos un vistazo al futuro? Esta peli llega en el 2013, es la secuela de una de las pelis más cagadas de Will Ferrell, Anchorman 2. Age when the dinosaurs roar greeted the dawn, and apes rode the winged horse across the valley of Eli. There was a lone stranger who offered comfort, wisdom, and overly sexual neck massages. It was said that he would one day return. That day has come. Hey, America. Did you miss my hot breath in your ear? Pues nos quedan unos meses para poder ver de nuevo a este personaje, una cinta que en su momento juntó el talento de algunos de los comediantes hollywoodenses más importantes como Owen Wilson, Steve Carell, Ben Stiller, Luke Wilson, Vince Vaughn, entre otros. Yo creo que puede estar muy cagada. Pero ahora es tiempo de darles la recomendación de la semana para la renta, la compra, la descarga o la vista en línea. Y como en este bloque hemos andado muy vampirescos, pues va otra del género llamada... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. La Hermandad. You like being a vampire, son? I'm good at this. I was never very good at being human. These are desperate times. We only have enough blood to sustain our population till the end of the month. Esta es una película de vampiros futurística que nos muestra cómo el mundo en el que vivimos ya no existe más. Aquí lo normal es ser vampiro y lo extraño es ser humano. Es más, los humanos simplemente son comida. Pero si en el mundo hay más vampiros que humanos y los vampiros se alimentan de los humanos, entonces ¿cómo chingados los vampiros podrán seguir sobreviviendo? Toda una problemática social se va desarrollando con tintes de acción y ciencia ficción donde se redefinen conceptos de lo normal y de quién es un monstruo. Les va a gustar, está locochona, ahí se las dejo de tarea para los que les gustan los vampiros ojetones y además influyentes. Oigan, ya casi nos despedimos, pero tenemos más regalos. En su pantalla están viendo una mochila de poca madre de la película Prometeo. Está increíble y tenemos 2 de esas para 2 latafans distintos. Es una de colección especial. Si te quieres ganar este backpack, ya sabes qué tienes que hacer. Meterte al Facebook oficial de La Lata y contestar la trivia que pondremos abajo en la descripción. Te dejo la liga, le das clic y encontrarás la trivia. Y en otras cosas, si tú eres de los que les gusta ver las películas antes que nadie, o sea en la premiere, pues ya viene una función exclusiva de La Lata, de una cinta que me dicen que está bien entretenida y te saca varios sustos. Les hablo de Terror en Chernobyl. Vamos a invitar no a 1, no a 2, no a 3, no a 4, ni a 5 latafans, ni a 6, ni a 7, ni a 8, ni a 9, ni a 10, ni a 11, ni a 12, ni a 13, 14, 15, 15, 15. A 100 latafans el próximo 10 de julio para que vean la película. Lo único que tienen que hacer para ser invitado en esta función exclusiva de La Lata es lo siguiente: graba un video con tu cámara de fotos, la de tu celular, la de la compu, la que tú quieras, y grábate interpretando el grito más terrorífico que puedas, un grito como esos que darás viendo Terror en Chernobyl.
Sube el video a YouTube y quédate pendiente al Facebook oficial porque tendrás que mandarnos la liga del video junto con un par de respuestas correctas para que seas invitado a nuestra función exclusiva de la película Terror en Chernobyl. Participa y gánate tu lugar para conocernos y cotorrear un ratito. Y ahora sí, literal, ¡vámonos, que aquí espantan! Yo soy Alex Montiel. Sígueme en el Twitter. Pásenla chido. Nos vemos en el cine. ¿Sabías que en 1978, después del estreno de La Guerra de las Galaxias, George Lucas filmó para televisión una bizarra aventura navideña, Star Wars Holiday Special, donde Chewbacca viaja a su planeta natal para pasar Navidades en familia? La primera parte del film está completamente hablada en Wookiee. Posteriormente aparecen el resto de los personajes y la película se convierte en un musical. Era tan mala que ninguna televisora quiso emitirla. Ta 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 ra 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 ta ra 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 ta ra 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 ta 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 ta